Muy buenas noches. Hoy nuevamente desde casa vamos a compartir un tema interesante y en este caso la relación que existe entre diabetes, hipertensión y el contagio con el coronavirus. Pues este tema resulta porque muchas personas que padecen de diabetes mellitus o que son hipertensas, pues tienen mucho miedo en este momento de cuarentena, en este momento de aislamiento, de prevención. Es importante entender que actualmente no contamos con ninguna evidencia científica que diga que un paciente que tiene diabetes mellitus o que tiene hipertensión tiene mayor riesgo de contagiarse por coronavirus. Lo que sí sabemos es que los pacientes con diabetes e hipertensos tienen mayor tasa de complicaciones una vez se infectan con el coronavirus. Entendiendo esto, entonces vamos a buscar la manera de prevenir infectarnos para evitar los efectos secundarios o las complicaciones a las que nos estamos refiriendo. Y esto definitivamente podría ser posible con una alimentación saludable, ¿verdad? Vamos a hablar de cuál es la relación que existe entre coronavirus y estas enfermedades y cómo nutricionalmente nosotros pudiéramos contribuir, ¿verdad? Entonces, la relación que existe es porque todos los pacientes que tienen una diabetes descontrolada o una hipertensión arterial no controlada, eso es importante que entendamos esos conceptos, porque los pacientes que tienen diabetes controlada y hipertensión controlada, entonces no forman parte de este grupo que tiene mayor riesgo de complicaciones. Estamos hablando de los pacientes que no se encuentran en control y que por tanto van a formar parte del grupo que se complica en las hospitalizaciones. Tiene mucho que ver con que su sistema inmunológico no va a estar en su mejor estado, no va a estar tan óptimo por los niveles muy altos de hiperglicemia, y esto tiene que ver con una cadena de sustancias que se liberan cuando la glicemia no está controlada. Y como nuestro sistema inmunológico se encuentra de vulnerable, así también pasa en la hipertensión, así también se alteran los sistemas micro y macrovasculares, estos son los vasos sanguíneos que llevan sangre a todos nuestros órganos, se encuentran afectados en estados de hiperglicemia y de hipertensión arterial, la función nerviosa en los diabetes se encuentra alterada y también incluso los sistemas gastrointestinal, el sistema renal, o sea los riñones e incluso el sistema urinario se encuentra alterado en el paciente diabético. La obesidad, sin duda, casi siempre forma parte de los factores de riesgo de estos pacientes y forma parte también de un estado inflamatorio. O sea, la obesidad es un estado inflamatorio que en el momento en el que nosotros contraemos algún virus, no solamente coronavirus, sino también cualquier otro virus, entonces nosotros no estamos en un estado que definitivamente va a tener un mejor pronóstico, ¿eh? Esto es algo que si usted lo entiende de esa manera, va a tomar cartas en el asunto. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer nutricionalmente? Bueno, además de las medidas de prevención, de mantenerse en la casa, tiene que continuar tomándose sus medicamentos, tanto la presión arterial como para la glicemia. No estamos diciendo de que una alimentación puede sustituir estos tratamientos, ni mucho menos es el momento cuarentena de usted inventar y suspender sus fármacos, ni por ninguna información que usted haya escuchado, ni tampoco porque utilizar cualquier otro método natural puede sustituir el tratamiento médico farmacológico que su médico de cabecera pues le ha prescrito. Lo otro que nosotros podemos hacer es limitar el consumo de sal. Para el paciente hipertenso esto es altamente importante y esto se puede hacer evitando el consumo de alimentos procesados. Recuerde que la sal es el conservante por excelencia. Es preocupante que en los supermercados lo que más se ha terminado ha sido todo lo procesado, todo lo enlatado, todo lo que viene en caja, y por eso es importante resaltar esto. Se puede descontrolar la presión arterial y así también todo lo que tiene exceso de azúcar que va dentro de estos mismos grupos de alimentos. Evite el alcohol en exceso, que sube tanto la presión por ser un estimulante como sube la glicemia por su origen. Entonces tenemos que contribuir manteniendo un estilo de vida saludable para nosotros definitivamente no volvernos perfiles vulnerables cuando usted se contagia con el coronavirus. Espero que esta información sea de su interés y si les interesa que dediquemos un segmento a hablar de la alimentación en el diabético y el hipertenso, pues con muchísimo gusto lo tocaremos en algún otro momento. Que tengan muy buenas noches.